La rentabilidad de la cría es buena, no es mala, sobre todo en los campos donde nosotros estamos, que no te demanda tanta infraestructura de pasturas, porque son megatérmicas que duran 30, 40 años, que lo único que se hace es un control de los renovables. Nuestro sistema de cría relativamente es de bajo costo. Ojo, de bajo costo, pero con tecnología. Se insemina, se hace rapaje los toros, se selecciona la hembra. Lo que sí, este año y el año pasado comenzamos, que antes se hacía 24 meses, suplementar la vaquillona y lograr y acortarle a los 15 meses el entore, logrando ganarle casi 10 meses a la vaquillona. Bien. O sea que están conformes con la situación económica de la actividad. Sí, de la actividad, es una actividad que tiene el margen es acotado, pero muchos productores se calzan por la realidad del país. Hoy se calzan en vientre, se calzan en patas. Por ahí, no sé si es un negocio por ahí tan explosivo como es la invernada. Lo que pasa es que muchos campos no te permiten hoy hacer invernada y hacer una recría de novillo a campo, ¿no? Nuestros campos de Gatton sí hacemos recría, tanto en el sistema con animales propios como con capitalizadores, y logramos en el año no calendario, sino de marzo a marzo, se logran entre 150 y 180 kilos por animal. Bien, o sea que si hubiera un contexto macroeconómico más ordenado, la recepción de inversiones en la cría sería todavía mayor. Sí, sería muchísimo mayor. Yo creo que mucha gente hoy se calza por un resguardo para no irse al dólar, porque es una realidad hoy, y te calzas en patas, como siempre decimos en las reuniones de la oficina. Y la rentabilidad en realidad es en kilo de carne, no es expresada en pesos, sino es en kilo de carne. Es que vos estás calzado en kilos de carne, que es una demanda constante y es creciente. Nunca, nunca se dio históricamente que la Argentina, el kilo de carne hoy por ejemplo, a julio del 2022, va a ser muy inferior a julio del 2023.